Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase con FastAPI, donde vamos a ver el trabajo con parámetros. Lo dejamos en el vídeo anterior en el listado de ventas que habíamos obtenido con el método GET y dándole una nueva ruta. Vamos a subir esto y abrimos nuestro editor. En mi caso ya lo tengo abierto justo por donde terminamos en el vídeo anterior. Y vamos a ver cómo trabajar con parámetros. Para ello vamos a crear una nueva ruta donde le vamos a dar el ID. Voy a subir esto un poco y voy a crear aquí la nueva ruta, que va a ser app.get. Vamos a poner que también sea ventas, pero la diferencia es que le vamos a pasar un parámetro por aquí. Vamos a poner entre llaves y le vamos a pasar el identificador. La etiqueta, le vamos a indicar ventas, al igual que en la anterior. Y vamos a crear aquí la función. En este caso vamos a poner def dame ventas y entre los paréntesis le vamos a pasar el identificador, que va a ser un entero. Este va a ser el parámetro que recibirá la función. Y vamos a hacer un bucle para recorrer los elementos que tenemos dentro de ventas. Para ello ponemos, por ejemplo, de elementos y ventas, dos puntos. Y ahora, si el elemento con ID es igual al ID que le estamos pasando, devolvemos el elemento, y en caso contrario vamos a devolver una lista vacía si no encontramos nada. Aquí lo único que hacemos es que el ID del elemento vemos si existe. Y si existe, devolvemos ese elemento. Vamos recorriendo todos los elementos uno a uno. Vamos a la documentación y al navegador. Vamos a actualizar aquí en ventas. Y si ahora en esta ruta ponemos barra y le ponemos, por ejemplo, un 2, nos devuelve las ventas con el identificador número 2. Vamos a poner aquí el número 1. Nos devuelve el número 1. Vemos que está funcionando correctamente en nuestra API. Y si ponemos, por ejemplo, un 5 que no tenemos, nos devuelve una lista vacía. Bien, pues vamos ahora a la documentación. Actualizo la documentación. Vemos que se nos agrega dentro de la etiqueta ventas. Se nos agrega la ruta que hemos puesto nueva, aparte de la que ya teníamos creada. Siguen llamándose igual, pero en esta ya le pasamos el identificador. Vamos a ver la diferencia. Vamos a ampliar aquí y vemos aquí que ya nos indica que hay que pasarle un identificador, y aquí nos indica que es requerido, que tiene que ser un entero y que va en la ruta. Pues bien, vamos a poner aquí el valor. Ponemos aquí, vamos a darle a tryout, ponemos el valor, por ejemplo el 2, ejecutamos y nos indica aquí que la respuesta es correcta. Aquí, ¿cómo sería la URL para indicarle ese valor? Que es lo que hemos hecho en la solapa anterior del navegador, y nos devuelve justo el que tiene el valor 2 en el identificador, indicándonos aquí que es un código 200 de respuesta correcta. Y aquí tenemos también el esquema que tenemos ahora mismo creado en nuestra API.
vamos a crear para un número que no exista, como hicimos anteriormente, le damos a execute y vemos que nos responde con la lista vacía, tal y como hemos programado en nuestro script. Pues bien, vamos a pasar ahora a parámetros de tipo query. Para ello nos venimos también al editor y vamos a crear una nueva ruta donde vamos a filtrar por tienda. No lo vamos a definir en la misma ruta del decorador para que lo detecte con un parámetro query. Vamos a probar a quitar después la barra final de ventas en el decorador y veremos que sobrescribe la ruta anterior en la documentación. Volveremos a ponerla e iremos de nuevo a la documentación para comprobarlo. Bueno, vamos a comenzar con la nueva ruta, donde vamos a poner aquí arroba app.get. Vamos a poner también ventas y vamos a hacer esta diferencia, poner la barra o no ponerla. Vamos a quitarla y ahora la vuelvo a poner y vamos a ver qué es lo que ocurre. Tags igual y ponemos aquí ventas. Aquí tengo que poner un igual. Ahora sí. Y vamos a crear aquí la función. La función se va a llamar dame ventas por tienda. Y ponemos aquí que va a ser un string. Dos puntos. Y por lo pronto vamos a devolver tienda. Ahora vemos cómo cambiarlo, pero vamos a ver primero lo que indicaba de la barra aquí. Vamos al navegador, actualizamos la documentación y vemos que nos ha sobrescrito la que teníamos aquí arriba. Nos ha puesto ahora dame ventas por tienda. Indica que requiere un parámetro que es tienda. Vamos a poner tienda 01. Ahora mismo no hará nada, solo devolvernos todo esto. Y ya está, pero vamos a ver cómo evitar que nos sobrescriba la ruta anterior, que simplemente, como indicaba antes, ponemos aquí una barra, grabamos, volvemos al navegador, actualizo la documentación y ahora sí volvemos a tener otra vez dame ventas normal, que no hay que indicar nada, este dame ventas por el identificador y dame ventas por tienda. Ahora sí, vamos a modificar la función que devuelve los valores. Esto era solo por probar. Lo voy a comentar. Y vamos a poner aquí return una list comprehension, donde vamos a poner elementos. Para cada elemento vamos a hacer recorrido inventas si el elemento, vamos a poner aquí tienda es igual a tienda, que es el parámetro que le estamos pasando, el parámetro query. Ahora vamos a grabar, vemos que el valor lo tendría que dar así, con mayúscula. Vamos a copiarlo para ponerlo bien. Vamos a la documentación, actualizamos, vamos a expandir la línea de la ruta nueva y ahora vemos aquí que nos indica que tenemos que pasarle un parámetro que es requerido, que es el parámetro tienda,
que va a ser un string y que esta vez es de tipo query. Si miramos en el anterior, en el del ID, nos indicaba que viene por la ruta. Y en este otro nos indica que es tipo query. Pues bien, vamos a probarlo. Le vamos a dar aquí el valor correspondiente. Ejecutamos. Y efectivamente vemos que nos devuelve la tienda 1. Vamos a probar con la tienda 2. Ejecutamos y vemos también que nos devuelve la tienda 2. Funciona correctamente. Vamos a poner una tienda que no exista, tienda 4. Y vemos que nos devuelve una lista vacía. Vamos a ver la URL que tendríamos que poner. La tenemos aquí. Esto es lo que tendría que poner un usuario para acceder a nuestra API y obtener este valor. Vamos a copiarlo. Lo pegamos aquí en el navegador y le voy a poner una tienda válida, la tienda 02, por ejemplo. Pulsamos intro y vemos que efectivamente está devolviendo el resultado esperado. Ponemos tienda 1 y lo mismo, está devolviendo los valores de la tienda 1 según le hemos indicado en nuestro script. Volvemos al script y si quisiéramos añadirle más valores, más parámetros, podríamos por ejemplo poner aquí una coma y poner id int. En este caso no lo voy a poner, puede probarlo, y lo que sí voy a poner es el comentario para más parámetros, coma, y por ejemplo id int. Y así tendríamos la nueva ruta solicitando parámetros. Vemos también la diferencia en la otra, que era por la ruta poníamos simplemente barra y el número. Y en esta, que es un parámetro query, ponemos la interrogación, ponemos el nombre de la variable y con el igual el valor de la variable. De todas formas, como vemos en la documentación que se va generando automáticamente, tenemos todos los datos para poder preparar las peticiones, digamos, que le haríamos a nuestra API. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero sea útil, no olvides practicar y espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias.